queridos de Miga, muchísimas gracias por estar del otro lado. Y bueno, estamos acá en otro lugar de la escenografía. La queremos utilizar porque va a ser una de las últimas veces que vamos a estar compartiendo este tiempo con ustedes. Estamos llegando al final de nuestro programa, al final de La Selva, no es al final del ciclo, es al final del programa. Ya tendremos otros espacios y otros puntos para encontrarnos, pero ya no más en La Selva. Así que ha llegado el momento de hacer estos resúmenes, de recordar cosas tan bonitas que hemos estado haciendo durante estos 11 años. Bueno, casi 11 años, estábamos a punto de cumplir 11 años en abril y así terminamos un ciclo de vida, un ciclo de tantas cosas nuevas que se han querido iniciar y que gracias a Dios ha podido llegar a tantas personas como tú. Hemos crecido posiblemente con una generación, algunos nos han mirado de lejos, otros más de cerca, pero sí, así llegamos a este punto donde decimos Dios gracias porque en todo este tiempo nos has podido dar posiblemente de alguna manera algo de creatividad, algo de conexión con los jóvenes y hemos podido estar bien cerca de ellos. Así que hoy empezamos ya los programas resúmenes, los programas de despedida. Este es el primero, creo que habrá uno más o un par más, pero nada más. Así que vamos a comenzar con una nota interesante donde recapitulamos el inicio de este programa, que si bien no inició con mi persona, sino con otra, vamos a ver cómo ha ido evolucionando en el transcurso de los años. Adelante. En La Selva, programa juvenil, que inició el año 2007. Hola amigos, bienvenidos a esto que es En La Selva, un nuevo día para encontrarnos con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir este tiempo. Es un mando de nuestro querido amigo Gustavo Arce, con un formato de debate y participación juvenil. Habló el embajador de los Estados Unidos. ¿Se trataste de una decisión que has hecho? Llegaría el año 2008 y Gustavo nos comunica que es tiempo de dar un paso al costado. Es así que Silvia Alejandra, quien incursionó en la televisión en el programa para niños Juve. ¡Ustedes! ¡Saludos! Para mi mamá, para mi papá, para mi hermana, para la barra. ¿Qué? ¿Te ves regia? ¿Regia? Carmita, Pequita, Omar, suelta la pelota, ¡mete sexto! A Silvia Alejandra, conduciendo el programa, una amiga de la vida, una amiga desde tan chiquita, compartiendo con ella, estando en la universidad juntos y que ella pudiera conducir y puedan seguir los sueños adelante, fue algo que siempre me bendijo, siempre me puso feliz de que ella pueda estar ahí en el programa. Hola amigos, soy Silvia Alejandra, los invito a sumergirse en un mundo distinto, un mundo de música, un mundo de información y sobre todo un mundo que te trae palabra de vida a tu corazón. Esto es En La Selva. La reestructuración incluye la información de músicos cristianos, entrevistas a personalidades del medio artístico y televisivo, dejando a un lado el segmento de debate, característica del primer ciclo. Pido a todos ustedes que chateen conmigo. Uno de los ingredientes esenciales de este nuevo ciclo es la conexión directa con la audiencia a través del chat en vivo y el uso de las nuevas tecnologías. La audiencia es capaz de comentar, preguntar y expresarse en el mismo momento de la emisión. En La Selva celebra el primer aniversario de esta reestructuración con mucho éxito y con un evento VIP en un pub de la ciudad. Medios especializados cubren la actividad. En la actualidad, el programa cumple su cuarto año con significativas repercusiones en diferentes esferas de la sociedad en Bolivia y en otros países, donde se recibe la señal de Enlace Juvenil. El uso de las redes sociales con miles de seguidores le ha permitido alcanzar reconocimientos importantes. La sesión de honor del Consejo Municipal de La Paz cerró los actos de la celebración de los 203 años de la gesta libertaria, condecorando a 36 personalidades e instituciones por su aporte al desarrollo de la ciudad. En la línea de la producción de Cristo TV, que cumplió 20 años de vida este 2012, En La Selva es un hito que marca la importancia del mensaje transformador para los jóvenes de Bolivia y el resto de los países. Vayan a chequear esta página, pínchenmela, es enlacejuvenil.tv. Muchachos, ahí estoy yo. Ha sido el reto. Esta producción grande le ha permitido al programa entrevistar a grandes personalidades, no solo del ámbito nacional, sino también internacional. Tremendo. Realmente lo básico, lo que creo. Honestamente, Dios abrió las puertas bien amplias, yo diría. Por...
response to English music? Well, we've been trying to do a tour of Latin America for a long time. La pregunta de la fábrica de confesiones que está muy interesante y dice así. Un espacio importante es la fábrica de confesiones. Se siente muy mal porque ella dice que debería haberse cuidado, esta persona dice que debería haberse cuidado para el matrimonio, ahora quiere irse a vivir con esta persona. Quiero ser misionera, pero no quiero defraudar a mi familia. Por favor, ayúdenme. Gracias. Dios les bendiga. Y bueno, ahí va la respuesta del pastor Selvano. Preguntas que llegan a través de las redes sociales expresando dudas del diario vivir encuentran las respuestas del pastor selvático bajo una óptica diferente, totalmente práctica a la luz de principios y la verdad de la palabra de Dios. Estos nuevos elementos traen al programa una respuesta de la teleaudiencia que sobrepasa las expectativas de los productores. De tal forma surgen nuevos retos como la publicación de un libro, La Fábrica de Confesiones, en el cual imprimirán las preguntas más frecuentes respondidas en el programa hasta la fecha. No debe subir al púlpito para nada y debe someterse al varón en todo. Si sube al altar, debe subir con el consentimiento del pastor, ya que no hay pastoras en la Biblia. ¿Cómo resumes eso? No vale resumir. El pastor selvático tiene una muy buena respuesta. Y en la selva, las puertas abiertas al joven en su mejor forma de expresión. Una vistada rápida a todo lo que ha significado este tiempo acá en la selva. ¡Wow! Tantas cosas, tantos sueños que han sido plasmados y Dios ha sido muy bueno permitiéndonos acercarnos a ustedes. Uno de los espacios con el que ustedes veían que comenzábamos este nuevo ciclo era abriendo las puertas del canal, de este canal cristiano, que para muchos ya la palabra cristiano producía lepra, era abrirlo para que pueda venir cualquier persona y hablar sobre su arte, hablar sobre su vida, hablar sobre sus sueños, sus logros, tantas cosas, sin tener el dedo que lo apunte y le diga mil cosas. Hemos abierto esa puerta, un montón de personas han venido, invitados muy especiales a los que he podido tener el placer de conocerlos, de acercarme un poquito, de conversar con ellos y de aprender. Hemos desmitificado el hecho de que, ok, soy cristiano, soy el capísimo del siglo porque no peco y soy el mejor. Y diciéndoles, saben, soy igual que tú y estoy dispuesto a aprender de ti. Más allá de si soy o no soy cristiano. Quiero que veamos el primer resumen que hemos realizado de algunas personalidades que han venido a la selva a partir de esta invitación, de decirles, vengan, queremos conocerlos. A ver, veamos, este primerito viene a hacer un pequeño resumen. Ay, antes de las escenografías, vamos con las escenografías más tarde, porfa. Vamos primero con este, voy a cambiar el orden. Este es el compilado de invitados del 2008 al 2009. A ver cómo vamos. Este espacio es también necesario porque tu programa... Te la llené, entonces yo salí parada, cantaba, ¡ódiame por piedad! Me di la vuelta y vi en sus caras así como que hemos descubierto el cantante. Oh, wow. Tratar de ser un obrero de la música, ¿no? Me apasiona la música. La mayoría de los músicos, por lo menos así en el medio, tienen una carrera que no tiene nada que ver con la música. Y cree que porque se puso delante de la cámara y dijo cuatro tonterías, ya está, ya estoy haciendo televisión. Gracias por estar en la selva. A partir de hoy estaré conduciendo este programa. ¿Quedas despedida? Puedes irte. Bueno, lo más difícil que tuve que afrontar es hacer reír, porque fácil es hacer drama, pero hacer reír es fatal. Hay una mentira dentro del escudo nacional. La unión hace la fuerza. Es una mentira. La unión es a la fuerza. Yo sé mucho la idea que
que entre bolivianos nos tenemos que apoyar siempre. Me gusta primero que un grupo en vivo tenga actitud. Ir a Estados Unidos a estudiar música fue una oportunidad enorme. Yo, digamos, más que nada he aprendido a hacer música para el teatro, ¿no? Jugábamos a que yo tenía mi radio y yo era el locutor. La visión que yo tengo es, bueno, hacer música para Dios. Dios es para mí la fuerza que me hace seguir adelante, ¿no? Además, la luz que veo en los ojos de mi hija. En un solo abrazo eterno, pues las horas se terminan. El cristiano parece que es como una enfermedad. ¿Sabes qué? Y ser cristiano es, ¡ay, qué pena! Amo la televisión y verse reproducido en generaciones amando con la pasión que tienes a Jesús. Olvídate, para mí es un privilegio. Cristo vive, juro por Dios. Dios está en todas partes, siempre lo digo. Pero sí necesitamos, creo, figuras más jóvenes. Era muy teórico. Entonces yo quería hacer dos cosas, director de cine o cantante rock. El primer cuadro que realicé fue con el carbón del fogón de mi madre. ¿Qué cosa química que no tenga biología? Muy poco. ¿Dónde es ingeniería aquí? Yo nunca he querido entrar a la televisión. Pero nunca he tocado solo y frente a una cámara. Hemos sido poco creyentes y confiados en lo que hacemos nosotros mismos. Llevar un programa todos los días no ha de ser nada fácil. Desde que conozco más a Dios, me gusta más la música porque porque Dios la creó. No sé cómo explicarte, simplemente tiene algo diferente. Eso es lo bueno, ¿no? De tener preguntas, así hay que pensar rápido. Ya, una pregunta. ¿De qué te arrepientes, Giovanni? No sé, tantas cosas. Entonces sería, no diría, no faltaría la verdad realmente si te dije que no me arrepiento de nada. Yo lo que quisiera es que en este lindo país que tenemos haya unidad y haya paz de una vez por todas. ¿No sabes cuánto alegría me produce? Dije, no voy a llorar, pero estoy frente a mi mentora. Me emociona decírselos esto, pero yo realmente estoy experimentando el amor inmenso de Dios en mi vida, en mi familia. No, mamita, yo, vos sabes, tú siempre me has apoyado, nunca voy a olvidar las noches que me esperabas. Yo no creo en una religión porque a partir de que se habla de religión es una limitante al espíritu. ¿Cómo no agradecer a cada una de las personas que ha venido, que se ha atrevido a ser posiblemente uno de los pioneros en venir acá a este canal cristiano para hablar de su posición abiertamente? Creo que hemos sido por demás tolerantes y hemos mostrado el respeto que debemos tener los unos con los otros. Pero saben, en ese espacio así hemos mostrado el espacio del 2008 al 2009. Veamos qué ha pasado en un espacio más grande. Del 2010 al 2014 tuvimos más invitados, pero así de altura. Adelante. El fotógrafo es haber captado en todo momento, ¿no?, un instante en el cual tú has pertenecido y has estado. El músico es músico toda la vida. Creo que la familia es el elemento fundamental más poderoso que tiene el rey para mover su reino. Hay una mala visión del artista, del bohemio, que creen que por ser artista o bohemio está alejado de la religión. A veces vale la pena vivir todos los días haciendo lo mejor que uno puede hacer. No tienes que buscar los grandes libros, los grandes inventores, los grandes escritores. Ahí en la Biblia tú encuentras absolutamente todo. En la vida lo que tú hagas, hazlo con pasión, con amor, con dedicación. Uno cree que lo de uno es lo peor, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me ha pasado esto? ¿Cómo salgo? Por Dios, ¿por qué no pensaste en mí? Pero no, hay que ver al de atrás. Hay gente que sufre más que uno. Me gustan mucho, mucho más las entrevistas con esencia. El gusto es mío, porque te veo en mis monitores ahí de control cada vez que estoy haciendo el programa en el mismo horario. Sí. Le decía a ella que parece muy internacional, el programa muy, muy ecuatoriano, muy colombiano, muy no sé de dónde, pero decía, ¿y es boliviano de verdad? ¿En serio, no? Cuando me dices que tienes a lo largo de todo este ciclo más de 300 invitados, hasta siento una sana envidia. Me parece que estás yendo muy bien. Veía ahí a mucha gente aquí en los grupos, creo que ha llamado mucho a mucha gente de las bandas nacionales trabajando aquí en la selva. Entonces es muy lindo estar involucrados en esta misma competencia, que es apoyar a lo nuestro y que vayamos adelante, ¿no? Pero soy más de los presentadores
No pueden quedarse mucho tiempo en un lugar, ¿no? Soy de los que se desplaza, soy tremendamente... En este tema soy muy complicada. A mis 21 años ya era maestra titulada de la Normal de Maestros de Sucre, y porque no estaba en mis planes jamás ser artista. Yo estudié en Venezuela, he hecho mis prácticas en telenovelas. El programa me ha moldeado bastante, el programa y la radio me han moldeado bastante en cuanto a los géneros de música que a mí me gustan. A mí me gusta mucho charlar y conversar con la gente y no me hago ningún problema. Puedo hablar con el mismo presidente o con el lustra que está en la puerta de Palacio. No tengo ningún problema. Para mí el tratamiento es el mismo. Todo fue totalmente programado esto de comunicación social, ¿no? En un inicio quería ser militar. ¡No! La fotografía es para mí... una forma de vida, es una pasión. No me veo haciendo otra cosa. ¿Jesús? Dibujar. Hace más o menos 17 años que encontré a Jesús. Entonces, siempre lo tuve, siempre estuvo siempre conmigo, es verdad, y porque siempre lo amé. Pensaba, decía, me gustaría mucho investigar y hablar sobre temas de narcotráfico, por ejemplo, pero sé que es peligroso, ¿no? Yo creo mucho en el cineasta boliviano. Yo creo que Dios está en mi vida desde siempre. Dios. No puede estar fuera de mi vida, no puede estar exento de mi vida. De todas las artes que hice, danza, en su momento el modelaje, televisión, creo que lo que más me gusta es teatro. Te imaginarás que entré, vi todo el monstruo que era ese, quedé impactado y dije, a los 10 años, yo quiero hacer esto. Mi vida no va a ser igual. Yo no doy un paso sin encomendarme a Dios. Dios está ahí. O sea, Dios, yo no sé, yo a Dios no le pongo etiqueta. La cultura y un país sin cultura no es pues país. Con el trabajo es muy duro acercarte a la gente y no poder hacer nada por ella. Nuestra función como seres humanos es alinearnos con esa misión que nos tocó. El que tiene talento, ¿no?, que tiene ese don y no trabaja, va a ser como esa hermosa flor que jamás llegó a florecer del todo. Voy a seguir los pasos de mi papá, pero voy a hacer algo nuevo yo. Tienes que pensar en lo que pueda ocasionar. Una palabra te puede transformar. ¿Cómo tú dices tener las cosas claras para perseguirlas? Más aún cuando se tratan de amigos como tú. Te agradezco muchísimo. Y de una labor que hacen que enaltece pues siempre al periodismo, a un medio de comunicación, y eso es lo que queremos transmitir como un virus, así que se contagie completamente en todos los demás. La palabra don, qué talento. Don es la palabra que inventaron los que llegaron para desincentivar a los que quieren llegar. Quizás me he alejado un poco, ¿no?, de ese Dios, como lo imaginemos, ¿no?, de Buda, no sé, o sea, la representación que tenga para cada uno. Amo estar aquí, de verdad. Veo tu programa siempre. Ay, te agradezco. Me gustan tus mucho. Entrevistas, la línea que das, me gusta la interacción que tienes con tus fans en Facebook. Lo que está mal se critica, lo que está bien se elogia. Es tan simple como eso. Ay, mira, no puedo creer que estoy en la selva, porque se han visto casos que estos chicos también pueden estar en la selva con la Silvia. No es fácil llegar con ella, no es fácil para nada, pero... Se han visto casos bonitos, ¿eh? Como dicen, otra cosa es con guitarra, ¿no? Y lo único que a mí me permitió conocer realmente lo que Dios quiere es meterme con Dios. Debo decir eso, sí, creo que te lo dije, ¿sabes? Yo, en mi intolerancia anterior, rechacé una invitación tuya y además creo que de una manera medio torpe, inclusive, porque te escribí una carta que todavía te dije, no sé si la leíste, te dije, ten la libertad de leerla, que era medio... Era medio violenta, creo, y te pido disculpas. Me gustaría que todos los programas sean así. Realmente este programa se está consolidando cada vez más. Lo escucho en boca de todo el mundo, están comentándolo muy bien. Muy halagado por haber estado acá y también te aliento a que sigas. Para mí es un privilegio estar en tu programa. No, gracias. Es algo que yo valoro mucho, el apoyo de ti, de tu programa, de tu equipo. No, un agradecimiento a ti, al canal por invitarme, por tener esta oportunidad de estar en las pantallas. Me siento muy... feliz de haber estado estos minutos contigo porque nos quitan un instante la presión habitual y diaria que existe. Muchas gracias, Silvia, y también estoy muy contenta de estar en la selva. Gracias al programa En la Selva y bueno, no cambien de canal. Hay que nacer para esto y creo que yo nací para esto. Gracias a Dios. Yo se lo debo todo a Dios. Espérame que te sigo desde muy pequeña. Muchas gracias, se siente muy bien. Dame un beso por lo menos, ¿no? O sea, bendita, ven, todo. No te pares, pero por amor al Padre.
por fin te puedo conocer, siempre te he visto en la televisión. Gracias. Te escuchamos en mi casa siempre, en la radio. Gracias. Dios es amor, para mí es amor. Mi camino está destinado justamente en lo que él ha trazado para mí, ¿no? Que es en este caso informar en materia deportiva, por eso no me alejo. ¿Cómo vamos a quedar después de ver tanta cosa linda y de recordar tanto? Gracias otra vez. Pero tenemos más, ha habido más invitados. No estamos poniendo todos, solo algunos. Vayamos a recordar ya lo que pasó desde el 2015 hasta ahora. No me considero bueno en esto. Creo que mi aporte está más del otro lado, ¿no? O sea, no podría dedicarme a la música. Y a cada visita que llegaba a la casa, tenía que sentarse, antes de hablar con mis papás o con quien quería hablar, tenía que sentarse en el sillón y tenía que escucharme cantar. Y bueno, no, nadie sabía de que yo tenía el talento, solamente que cuando nos tocaba cantar los himnos y todas esas cosas, ir a hacer las veladas, siempre era la elegida para cantar. Tener una banda, yo creo que es como, no sé, tener una moto. Chibi, le voy a abrir a la gente mi corazón, mi tiempo con Dios, algo es algo muy íntimo. Tercer día con el resultado, Chile dice Bolivia tenía que ganar. Entonces, hay gente, por ejemplo, que se divorcia hasta del hijo más y no sabe el valor tan grande que es la familia. Para mí ha sido muy difícil la vida, pero yo creo que con la ayuda de Dios siempre tuve presente a Dios. Cuando me voy a La Habana, me voy justo después de haber decidido no ser sacerdote. Yo tenía que ser... ¡No puedo creer! ¡Eso está increíble! Yo me vuelvo ese personaje. Sí, dejo de ser la Jenny y soy el otro personaje. Tenía que levantarme 4 de la mañana para comenzar 5:30 el programa. Ay, no, Dios mío, ¿por qué me has dado esto? Quiero trabajar, quiero ser rico, pero no así. Sí, me costó acostumbrarme, por lo que te digo. Llegas a un lugar inmenso, hay muchísima competencia acá en los medios de comunicación. Básicamente, a los 18 años, mi pasión era la abogacía. ¿Qué momento, mire? Él sale con eso, así que sí, qué momento. Empecé a descubrir la música, yo no tenía idea, típica orureña, lamentablemente, era folclorista, me gustaba Pecados y conocía Octavo. Muy chango el rock me escogió, ¿ya? Y básicamente yo le tiré bola a eso en mis 12, 13 años. Ah. Chango toca guitarra, o es músico directamente, ¿no? Nadie me ubicaba, era un X-Men. Pues no es el instrumento en sí. El instrumento en sí no sirve para nada y el músico solo tampoco sirve si no está Dios presente en todo. Bueno, cuando asumimos una responsabilidad andamos un poco serios, pero para nada. Nosotros siempre, Disney está en mi corazón, niño tengo mucho. Empezamos en una etapa en la que Bolivia quería despertar un poco y romper con el tema de que si no eras un grupo folclórico, la música no se te hacía. Tal vez un poco lírico, pero hasta el rock, digamos. Tienes que poder hacer todo, porque esa es la habilidad del cantante de musicales. Y bueno, con eso, digamos, dábamos fin a esa temporada de invitados nacionales. Sí, algunos dicen, ¿por qué no han continuado haciendo? Bueno, lo que pasa es que ya después nos abrumó el tema internacional y fue terrible. Pero, ¿por qué no damos ahora una vistada, como para ya terminar el tema de todo esto, de las escenografías que hemos ido cambiando a lo largo de todos estos 10 años? Adelante. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Esto es Lo Nuevo aquí en la selva. Y parte de la nueva selva soy yo, Silvia Alejandra. Con una sonrisa, las cosas y los nuevos retos que Dios nos da. Estamos con este nuevo reto de la selva. De verdad les agradezco a todos los que nos escriben a nuestro correo electrónico en laselva@sccbolivia.com. Voy a volver a decir, aunque ustedes no saben que lo estoy volviendo a decir, estoy contenta de estar nuevamente aquí en la selva. Sean bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos? Soy Silvia Alejandra y sí, en la selva decide esta temporada salir, oigan, de vez en cuando, porque justo en la primera salida como que nos pesca un frío tremendo. Nos estamos movilizando en nuestra selva urbana porque queremos mostrarles algo diferente y hacer algo diferente, ojalá nos salga bien. Aquí en la selva urbana nos despedimos, los amo un montón, gracias por haber sido parte de la selva. Gracias, Lindsay, de nuevo. Esa. ¡Qué buena cosa!
Bueno, hasta llegar a tener, no sé si pueden hacerme ese plano general, Vico, a tener esta escenografía más colorida. Y bueno, con eso, con esos cambios, siempre manteniéndonos en una selva urbana. Hoy nos despedimos, ya comenzando, vuelvo a decirles, la despedida oficial de En la Selva. Estaremos en otro programa haciendo un resumen también especial. Queremos como hermanos. El fútbol y las canicas. A los buenos y a los malos. Muchas veces nos peleamos, otras veces ni hablamos, pero aún sigo siendo amigo, el que es como mi hermano.